Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en Noticias en Contexto, el micro noticiero a través de Radio Darío 89.3. Les saluda Francisco Torres Tapia. Hoy es el lunes 29 de julio del año 2019. Noticias en Contexto. De acuerdo a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, al menos 96 periodistas nicaragüenses se encuentran en el exilio en países como Estados Unidos, España, Panamá y Costa Rica. A continuación veamos el caso de Héctor Rosales y Leticia Gaitán en una producción de La Voz de América. Noticias en Contexto. De lunes a viernes a las 7 de la noche, Héctor Rosales, Leticia Gaitán, Yeltsin Espinosa y Gerald Chávez presentan Nicaragua Actual, una plataforma digital que tiene como misión continuar informando a los nicaragüenses. Cuatro sujetos salieron a mi paso y me agredieron físicamente, pero lo extraño es que solo me agredieron en la boca. Héctor Rosales tiene más de 15 años ejerciendo periodismo. Él recuerda cómo las constantes amenazas y una golpiza lo obligaron el 27 de diciembre de 2018 a salir de Nicaragua. Y fue así que tomó la decisión y cruzó con una mochila, un bolso pequeño. Desde que se inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, más de 50 periodistas han tenido que exiliarse en el extranjero. En su mayoría han venido aquí a Costa Rica. Leticia Gaitán es una de ellas. Ella cuenta la historia de cómo se tuvo que ir del país debido a que era constantemente asediada por la policía y por el gobierno nicaragüense. Leticia salió horas después de que sus jefes, Miguel Mora y Lucía Pineda, fueran detenidos en las instalaciones de 100% Noticias por la policía del estado. Leticia Gaitán cruzó la frontera con la ayuda de un coyote desde Nicaragua a Costa Rica, dejando a su esposo e hijo de 2 años. Entonces yo no me quería ir, pero me dice mi papá, si a vos te detienen, porque lo van a hacer, me dice, te van a violar, te van a torturar, me dice, y no a salir, me dice. Cuando llegó a Costa Rica, inicialmente se quedó con familiares y empezó a trabajar como cajera en una tienda. Semanas después decidió unirse a sus compañeros para continuar informando desde el exilio. Las redes sociales juegan un papel fundamental. En los últimos meses, numerosos periodistas han denunciado no solo el asedio por parte de las autoridades estatales como la confiscación de materia prima, se suma a ello el cierre de medios independientes como 100% Noticias y Confidencial. Sin embargo, el diputado oficialista Jacinto Suárez señala en entrevista con La Voz de América que existe plena libertad de prensa en el país. Diario encontrarás cantidad de cosas contra el gobierno. No pasa nada. Palabras con las que no coincide el equipo de Nicaragua Actual. Ha sido difícil, hay días que decimos no tenemos para la renta o no tenemos para la comida, pero creemos que estamos haciendo lo correcto. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, San José, Costa Rica. Noticias en Contexto. Gracias por habernos acompañado en Noticias en Contexto. Nos encontramos en otro momento. Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto.